cuéntenos qué nos planteamientos está dando el secretario de gobierno aquí en el grupo acá. Bueno, yo creo que el secretario de gobierno está planteando lo que es la posición del nuevo gobierno, es un gobierno ciudadano, uh-huh. Y él lo definió como ciudadano universitario. Y bueno, como parte de los invitados del grupo ACA, creo que es de una gran importancia el hecho de este encuentro, porque marca y sienta las bases para una mejor relación y una mejor comunicación entre este sector de la población y el gobierno del estado. Señor, ¿cómo ven los del planteamiento del embajador de Estados Unidos en México que esté cancelando todos los viajes aquí en Acapulco? Pero yo creo que es una medida muy drástica y fuera de cualquier lógica, ¿no? Nosotros nos está afectando muchísimo, porque bueno, de una u otra manera, todos los que vivimos en Acapulco vivimos del turismo, aunque estemos en el sector educativo o en otros sectores, porque nos afecta directamente. Entonces yo creo que es una medida muy, muy radical y bueno, es una medida, yo lo siento que es como una medida de presión también, no nada más de parte del gobierno de Estados Unidos. Lo hemos visto que esto se ha dado también a nivel de la comunidad europea. Bueno, tenemos que asumirlo y tenemos que trabajar más para que hacerle ver a la gente que el problema de los estudiantes de Ayotzinapa no es general, ¿sí? Que es parte de una problemática, pero que el turismo subsiste y que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Señor, se acerca el mes de diciembre. ¿Cómo se espera los resultados en la cuestión de los turistas que quieran visitar Acapulco? Pues sí, es difícil y es complejo, pero yo confío en que pues, la mayor parte del turismo que llega a nuestro puerto ya en todas las temporadas es un turismo nacional, es el que nos está haciendo fuerte, el que siempre ha creído en Acapulco y que siguen viviendo. Entonces hacemos un llamado a todos los mexicanos, saben que Acapulco es el destino turístico más cercano del Distrito Federal, en el cual pueden estar de una manera confortable divirtiéndose con muy bajos recursos, y eso es importante. ¿Se le va a dar seguridad? ¿Cómo? ¿Se le va a dar seguridad? Se le debe de dar seguridad. Ya ahorita el gobierno federal está asumiendo su responsabilidad en este sentido, y bueno, pues esperemos una temporada turística buena para nuestro puerto de Acapulco. Señor, ¿qué sugiere para fortalecer las instituciones, ya que en Chilpancingo los padres de familia están hablando que hay fosas con niños, familias, y es una situación muy grave en la cual pues está ventilando con el secretario de gobierno, en la cual pues está dejando entrever que tenemos un problema de inseguridad tremendo? ¿Qué sugeriría para fortalecer las instituciones de gobierno, que es lo primordial, porque realmente vemos en el Estado de México que ya la ciudadanía está tomando acciones por su propia cuenta? Me estás dando la respuesta ahí mismo. La ciudadanía está tomando y está asumiendo responsabilidades en este sentido. En este sentido también este gobierno lo tenemos que ver como lo que es, como un gobierno ciudadano que ve las cosas desde otro punto de vista, no nada más desde el punto de vista político. Probablemente adolezcamos en este gobierno del estado de ese punto, el político. Pero bueno, es algo que se puede ir construyendo. Lo importante de este gobierno es que es un gobierno ciudadano, que sabe las necesidades y la problemática de la ciudadanía, y en ese mismo sentido va a ir trabajando. ¿Qué mensaje daría a los visitantes para que este mes de diciembre vengan a Acapulco? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, mi mensaje es que los esperamos con los brazos abiertos, brindándoles seguridad y brindándoles calidez y calidad de los servicios turísticos. No es un secreto que en realidad la escuela del servicio a los turistas siempre nació aquí en Acapulco. Que si en Cancún y en otros destinos turísticos dan tan buen servicio es porque muchos de los que están trabajando allá se formaron aquí en Acapulco precisamente. Entonces, que vengan a visitarnos, aquí estamos los maestros de los que les enseñamos a trabajar en Cancún, en Puerto Vallarta y en los demás destinos turísticos. Muy amable, señor. ¿Y su nombre, por favor? Profesor Ángel Arias Chalico.
Gracias, de turismo.